Hacer una sesión solo de espacios, de qué significa jugar con espacio, ¿vale? Eso parecerá aburrido, pero de hecho es el ABC del arte. Saber cuándo os movéis con diferentes espacios y saber respetar el espacio de la persona, del jugador que tengo a mi lado. Lo haremos primero muy básico, después iremos poniéndole cierta dificultad, ¿vale? Como concepto del baloncesto, os preocupáis mucho más todos del cómo hacéis las cosas que del dónde y el cuándo. Y en baloncesto es mucho más importante. ¿Cómo y cuándo? Perdona, ¿cuándo y dónde? Digamos, los espacios y los tempos, los timings, que el cómo hacéis las cosas. Entonces, es importante saber ocupar el espacio que tenéis que hacer en pista. ¿Vale? Eso es lo de las cosas más importantes del baloncesto. Antes que si la meto, si boto más, si boto menos, si tengo uno contra uno, si tengo un mejor tiro, esto llegará si lo trabajáis. Tened en cuenta que el 98% de los jugadores que llegan a profesional es porque saben el dónde y el cuándo, más que el cómo. ¿Vale? Esto es súper, súper importante, ¿vale? Entonces, me gustaría coger tres jugadores. Me da igual, vamos a probar. ¿Qué? Thank you.
esquina. Siempre.
hablaré con él y lo tenéis que hacer. Lo cogeréis seguro. Esto se hacía en profesionales. Pues yo tengo una cosa, esto en profesionales lo hacíamos. Y costaba decirlo, ¿eh? Costaba. No es fácil. Pero si sabéis jugar por espacios, no os va a poder defender nadie. Porque no dependéis de un sistema. Dependéis de vuestro concepto de quién está libre, quién no, cuando penetráis, el otro se mueve, jugáis por de memoria. ¿Sabéis lo que es jugar de memoria? Es lo mejor que hay. No hay sistema que lo defienda. ¿Vale? Ahora, hacemos el caos. El que pierde, cada vez que vais perdiendo, ida y vuelta. Ya está. Y el que gane, no corre. ¿Quién quiere ir primero? Víctor. ¿Del segundo? ¿No busqueu? Vale. Té el turmell fotut, a l'Uru. Vale, ja! Campus estiu? Sí.